tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que nos esté acompañando nuevamente aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Mi nombre es Miguel Muñoz y semana con semana le tenemos este espacio de participación ciudadana. Ya lo sabe, cuáles son nuestras redes sociales: a través del Facebook, Si Yo Fuera Servidor Público; a través de Twitter, @ASTL-TV, y por supuesto nuestra página www.siyofuera.com.mx. Esta transmisión es completamente en vivo a través de lo que es la pantalla de ASTL.tv, www.astl.tv. Y ya lo sabes, si algún familiar, conocido, que ya sabe que sigue esta programación de ASTL.tv, no tiene la oportunidad de vernos en este momento por alguna circunstancia en particular, bueno, coméntenles que en la tarde ya vamos a tener el programa grabado para que nos haga sus comentarios, lo vea, lo retroalimente, lo comparta a través de sus redes sociales. El día de hoy, bueno, vamos a tocar dos temas importantes en este espacio. Es un tema en el cual desde el principio de este espacio le hemos dado cabida, que es el asunto del tren interurbano, que viene desde la parte del Estado de México, la parte de Toluca, y entra a lo que es el distrito, o va a entrar al Distrito Federal, en lo que corresponde a la zona poniente del Distrito Federal, concretamente la zona de Santa Fe. Y también a partir de hoy vamos a tener una asesoría financiera, porque bueno, ya sabe cómo está el dólar, ya sabe cómo ha subido y cómo nos está afectando, cómo nos va a seguir afectando a todos en general. Yo creo que es importante saber cuáles van a ser los efectos más inmediatos. A ver, vamos a presentar primero a mis buenos amigos de allá de la zona de Santa Fe, y aquí los tengo al señor Lorenzo Aguilar. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarnos, Miguel. A ver, preséntanos. El ingeniero Florentino Márquez es uno de los fundadores de la Asociación de Colonos del Camino Real. Uh-huh. Y él es empresario de la... Florentino Márquez. Florentino, ¿cómo estás? Mucho gusto, Miguel. Ajá. Pues aquí, dándote las gracias por este espacio que nos brindas para poder nosotros manifestar, sí, lo relacionado a ese tema. De acuerdo. Bueno, pues aquí estamos presentes. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Eduardo Cuenca. Miguel, muchas gracias por la invitación y trataremos de hablar acerca de esta situación que está pasando con la depreciación del peso frente al dólar. Hoy ¿cómo está el dólar? A ver, cuéntale. 16.84, Miguel, el, ajá, día de hoy, así lo están reportando los principales bancos, 16.84, ¿no?, pesos por dólar. Y por ejemplo, en este momento que nos están viendo seguramente muchos jóvenes universitarios, egresados, nuevos trabajadores que están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, se preguntarán, bueno, ¿y eso a mí en qué me va a afectar? Nada más un punto para abrir boca. Efectivamente, a veces consideran que la parte de las Afores es algo que no van a ver de manera inmediata, ¿no? Hay que considerar muchos factores que son los que nos van a ayudar a tener un retiro digno en el futuro, y precisamente algunos tips que daremos en ese sentido para que hagan conciencia los jóvenes de qué es lo que tienen que hacer en este momento para llegar a obtener ese retiro. Pero en particular el asunto de que se está elevando el dólar, ¿en qué nos afectaría? Pues principalmente la afectación sería en cuanto a la compra de productos que están tasados en dólares, ¿no? Uno ejemplo. Ese sería efectivamente el que nos estaría ahorita dando. Bueno, pues todas las importaciones que están haciendo las empresas que, ajá, tienen compras en dólares, o aquellas que tienen contratadas deudas en dólares, que también les va a hacer, les va a afectar en su economía, su balance, ¿no?, de las empresas. De acuerdo. Bueno, pues ahorita seguimos platicando del tema. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de analizar este tema del tren interurbano, ya como bien sabemos, y si no lo ponemos en contexto, por supuesto, en esta mesa de Si Yo Fuera Servidor Público, resulta que tanto el gobierno federal, en conjunto con lo que es el gobierno del Estado de México, el gobierno del Distrito Federal, han planeado tener un tren que lleve a los habitantes de la zona del Estado de México al Distrito Federal y viceversa, obviamente por la gran cantidad de personas, millones de personas que vienen a trabajar al Distrito Federal y viceversa también a la parte del Estado
de México. Es un tema el cual se ha polemizado mucho, pues sobre todo por la parte del Distrito Federal, porque quiere concluir algunas de las estaciones en una zona que está 100% habitada, estamos hablando que es la zona de Avenida Vasco de Quiroga, lo que se le conoce como el pueblo de Santa Fe, y los habitantes de esta zona han manifestado en varios foros, en varias ocasiones, han manifestado que ellos no están en contra de que se construya una obra de esta magnitud, sino lo único que quieren es que redireccionar lo que son algunas de las estaciones de la terminal, concretamente, que va a confluir en esta zona de Santa Fe, porque obviamente pues va a haber un caos impresionante y una crisis para los habitantes de esta zona. A ver, tenemos entendido que hace unos días el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dio un anuncio en el cual dijo que en 2018 ya va a empezar a operar este tren interurbano. ¿Ustedes en este sentido qué es lo que saben, Lorenzo? Bueno, mira, lo que sabemos es lo que salió en el periódico y las entrevistas, en la cual él dice que para 2017 se van a hacer las primeras pruebas, sí, y ya para 2018 ya va a empezar a trabajar normal, como la inauguración ya oficial, ¿no? Nosotros lo que estamos todavía preocupados y lo hemos visto desde el principio es que no hemos visto el proyecto real, ni nos lo han mostrado cuál va a ser exactamente la vía, cuáles son las afectaciones, si no hay afectaciones, porque ellos no tienen nada en concreto. Lo solicitamos por un amparo y también ahorita han estado llevan desde mayo hasta agosto. Y me han metido ellos unos argumentos para ir atrasándolo, o no los tienen ellos, ni el impacto urbano, ni el impacto económico social, ni la consulta pública lo tienen. Se le mandaron a 12 entidades federativas, entre ellas está el presidente de la República, el gobierno federal, la Secretaría de Comercio y Transportes, etcétera, etcétera. Y ellos no han dado nada ahorita, ni nos han informado a nosotros oficialmente de ese proyecto. Ustedes representan a lo que es la Unión de Colonos Camino Real. Camino Real. ¿Cuántos años tienen? 22 años. Nada más. Ah, bueno, pues sí. No, hombre, está muy bien que precisamente aquí en su buen amigo tiene... Es el secretario de la asociación. Fue uno de los fundadores. Sí. Definitivamente nosotros fuimos debido a las necesidades y debido, digamos, a la cuestión de las afectaciones que se presentaron en aquella época, y que también igualmente nos enteramos, no por parte del gobierno del Distrito Federal, sino nos enteramos por conducto igualmente de un colega de ustedes, un periodista. Entonces, y tomando en consideración también que empezamos a tocar puertas, tanto en la delegación como en el Departamento Central, cosa que no fuimos realmente, no fuimos atendidos. Entonces, por eso decidimos formar la asociación. Sí. Y bueno, eso data ya desde hace aproximadamente 20 años. Y ahora lo que nos mueve nuevamente a tener que buscar respuestas, porque no las hemos tenido por parte nuevamente ni del gobierno local ni del gobierno federal. Entonces, pues nos deja en un estado de indefensión completa para efecto de ver qué estrategias vamos a tomar los propietarios, ¿no? Es una, la zona poniente es una zona de varios contrastes, donde efectivamente existe cierta riqueza, pero la mayor parte de los lugares por donde está pasando donde va a pasar es una pues es una zona de escasos recursos. Sin embargo, yo creo que las autoridades sí deben de tomarnos más en consideración, cuando menos en informarnos, claro, en decirnos, y no para inquietar nada más, que lo sepamos a través de ustedes, los medios de comunicación. Para nosotros es muy importante porque existe mucha inquietud de parte de la gente. Hay inquietud de la gente, pues principalmente de la gente mayor, ¿no? Claro. La que menos recursos tiene, ¿verdad? Y definitivamente los propietarios temen ver perdido su patrimonio realizado con mucho esfuerzo y a base de mucho tiempo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es digno de tomarse en cuenta, ¿no? Para
nosotros le pedimos en este caso al gobierno local o al federal, que pues cuando menos nos informen qué es lo que se va a hacer, que si es posible que nos otorguen un plano oficial realmente, un plano ejecutivo para ya lo solicitaron. Sí. Ya solicitado por diferentes Más aquí tengo las respuestas, mira. A ver, esta es la última que nos mandaron vía correo electrónico. Ajá. Y nos mandan con el gobierno del Distrito Federal, que ellos son los que nos van a dar y esto lo pedimos desde una carta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sí. Y se la envía al Director General de Obras y Concesiones, Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, para que nos informe. O sea, y se pasa la bolita. Comunicaciones y Transportes dice que es el Gobierno Federal, el Gobierno Federal dice que es el Transmisión de Transportes. Y luego, por otro lado, en otra carta de junio, nos dice que las mesas de trabajo están canceladas porque está un amparo que está en el proceso, y que hasta que no lo defina el Poder Judicial. Sí. Entonces, hoy no podemos tener ningún acceso con ellos hasta que no se defina por lo del amparo. De acuerdo. Entonces, ahorita, gracias a Dios, estamos parando las obras jurídicamente. A ver, pero a mí lo que me llama la atención, inclusive yo te lo comentaba antes de entrar al aire, era lo siguiente. Yo te comentaba que me llama la atención el anuncio, que la manera en que hace el anuncio el gobierno federal a través de su secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, en uno de los tramos de la parte de Toluca, en la cual hace ese anuncio. Me llama la atención por la forma en que hace el anuncio, que va al lugar donde se están haciendo las obras, y habla de tal forma que, bueno, uno puede decir que ya está todo, como se dice coloquialmente, está ya planchado. Así es. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, nosotros tenemos mucha confianza en el Poder Judicial, que nos dé la razón y que podamos renegociar el cambio de trazo. O sea, que no lo... Exacto. El cambio de trazo, nada más. O sea, que es lo que... Desviarlo por Río Tacubaya, que pase por la zona federal donde está ahorita actualmente la fábrica de militar, no sé de qué hacen ahí, pólvora o ensamblan vehículos militares, y que por ahí lo pasen, no hay ningún problema. Pero necesitamos que nos lo pongan por escrito. Claro. Y eso es ahorita lo que estamos esperando, ahorita es nuestra preocupación. No hay nada ahorita, es más, querían hacer un proyecto anterior que era, lo iban a hacer entrando a la grieta de Santa Fe, lo iban a hacer subterráneo. Para eso también eso nos convendría. Sí. Porque no habría más que como el metro. Pero se necesitan más recursos, ¿o no? Totalmente, pero era el proyecto original. Ajá. Lo que pasa es que, como decía la diputada Laura Esteros, al gobierno de Estado Federal vio burro y se le antojó viaje. Ajá. Vieron que venía el tren, entonces quieren aprovechar el tren con sus columnas y arriba poner el viaducto elevado. Ajá. Entonces, por eso el gobierno de Estado Federal lo forzó a que pasara por Vasco de Quiroga. Para ellos pasarlo del viaducto del periférico y mandarlo a Santa Fe. Ya. Pero originalmente iba a ser subterráneo. Ahora, a ver, Eduardo, tú que estás metido en la parte financiera, de lo que estamos platicando de este proyecto del tren interurbano, ¿qué tanto puede afectar este asunto de la paridad peso-dólar? Y sobre todo porque se habla que el próximo año se viene una devaluación muy fuerte a nivel mundial y que obviamente pues va a impactar a nuestro país. Y la baja del petróleo. Y la baja del petróleo, además, o sea, como bien lo dice Lorenzo, o sea, ¿qué tanto afecta esto a obras tan importantes de infraestructura? ¿Tú qué opinas? Bueno, de hecho, la parte de las afectaciones, bueno, ya las estamos viendo en la economía, ¿no? Ajá. Este es un fenómeno mundial el que está ocurriendo, de la apreciación del dólar contra las divisas de otros países emergentes y países actualizados, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues que la actividad económica en los Estados Unidos se está incrementando. Claro. Por lo tanto, bueno, se avisa que viene una alza en las tasas de interés, que es lo más probable que vaya a suceder. Y si hablamos que la mayoría de los insumos vienen del extranjero, pues obviamente se vuelven a costear las obras, y esto genera pues una mayor derrama de recursos para un proyecto que ya había sido presupuestado, ¿no? Es decir, ¿tú consideras que esta obra, precisamente por
por lo que se requiere de recursos, por lo que significa una obra de infraestructura de esta índole, ¿se puede parar o no tiene ninguna afectación? ¿Tú cómo ves? Pues yo creo que depende esto mucho del presupuesto que se haya programado, ¿no? Uh-huh. Y del origen de los recursos que se van a destinar a ese proyecto en específico, ¿no? Uh-huh. De ahí dependería qué tanto sería que lo continúen o se detenga en alguna etapa, ¿no? Uh-huh. Porque indudablemente este tipo de obras, estarán de acuerdo conmigo, no es suficiente nunca el presupuesto que se les asigna, siempre necesitan más. Así es. Claro. ¿No? Pero siempre también se planea, cuando hace un presupuesto, ya suben costos, ajá, se le maneja un porcentaje X, mayor, más, ¿no? Más, menos, sí, para que absorba algunas variaciones de los precios, uh-huh, pero no sé cómo lo hayan planeado ellos, ¿no? Uh-huh. Para nosotros había 200 millones de pesos, era para obras de amortiguamiento, sí, que nosotros pensamos, eso lo está hablando el gobierno federal, o él lo pidió, era para indemnizar o hacer arreglos a todas las afectaciones que probablemente hubieran. Uh-huh. Pero parece que eso ya se canceló, sí, o no sé cómo, automáticamente, creo que ya no está esa cantidad. Pero había sido pedido en el presupuesto original, uh-huh, 200 millones de pesos. ¿Cómo ves? Pues sí, digo, normalmente en la mayoría de las obras, pues sí tienen que manejar algunos márgenes, ¿no? Para, sí, situaciones que se vayan presentando, ¿no? Uh-huh. Digo, yo desconozco definitivamente cuál es el presupuesto asignado a esa obra, uh-huh, y el origen de los recursos, ¿no? Yo creo que dependerá mucho de la nueva presupuestación que vayan a hacer en este año, ¿no? Para el cuerpo de obra. Muy bien, pues estamos platicando aquí con nuestros buenos amigos de la zona de Santa Fe, también con Eduardo Cuenca, un asesor financiero que nos va a estar apoyando aquí en este espacio de Si Yo Fuera Servidor Público. Vamos a la primera pausa. Estamos, por supuesto, a través de la pantalla de Aztele.tv. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv. Bueno, pues estamos platicando aquí con nuestros amigos de aquí de lo que es Avenida Vasco de Quiroga, en zona de Santa Fe, poniente del Distrito Federal, también con Eduardo Cuenca, que nos está dando unos tópicos importantes en materia precisamente financiera, lo que las afectaciones que nos pueda hacer el dólar, paridad, peso, dólar. Y a ver, ¿qué otros aspectos importantes hay en este asunto del tren interurbano? Porque ustedes han sido muy claros y lo han comentado, ¿no? O sea, de que ustedes no están en contra del progreso. Así es. Definitivamente, no estamos en contra del progreso, como nos lo ha, en alguna ocasión, en alguna autoridad administrativa, nos lo ha
nos lo ha hecho saber acerca de que estamos en contra del progreso. ¿Pero quién se los dijo? Pues desde Leone Luna, desde Ricardo Ríos Garza, uh-huh, Héctor Serrano, todos los funcionarios que están diciendo que nosotros no queremos, digo, no es que no queramos, queremos que nos digas qué vas a hacer, uh-huh, y si lo puedes hacer por el otro lado y cuánto nos va a costar, o sea, que hagas alternativas, uh-huh, o sea, y que veas cuántas, hay 17 colonias afectadas, sí, que no tienen salida más que Vasco de Quiroga, uh-huh, y 33 colonias que se ven afectadas durante 2 años de construcción del proyecto. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros para salir las 7 colonias que estamos ahí mientras está la obra? No, es que no se va a molestar a nadie, ajá, se va a trabajar en la noche y a las 6 de la mañana van a poder abrir y si les va a abrir un carril, no tengan problema. Digo, es que no puede ser eso. Ajá. Si está solamente una obra pequeña, que le llaman ellos deprimidos, ajá, duran hasta 3 años y causan mucho caos. Tenemos una obra de una magnitud de un tren. O sea, eso es imposible. ¿No les han comentado, por ejemplo, qué va a pasar con aquellas casas? Porque indudablemente en una obra de esta naturaleza se ven afectadas muchas casas, cuarteaduras inclusive, que se sensibilicen, inclusive que se vengan abajo algunas de ellas. Así es. En ese sentido, ¿ustedes lo han puesto sobre la mesa esta situación? ¿Y cuál va a ser la solución que les va a poner el gobierno en turno? Mira, jurídicamente nos han asesorado así. Uh-huh. También tenemos que tener un seguro de daños después de la obra. Sí. Generalmente yo le rento a una empresa americana una torrecilla, uh-huh, y ellos me dan un seguro por todo un año para que cualquier daño que causan la están instalando y caen en las casas, ellos pagan. Uh-huh. Eso es lo que deberían, esa es la seguridad que nosotros tendríamos también acá, un seguro de todas las casas. ¿Sabes qué? Se acabó la obra, pero en 2-3 años te cuarté tu casa, está asegurada, mano. Uh-huh. No lo tenemos. Uh-huh. Entonces, eso es lo que queremos, que nos hablen derecho. Esto va a ser así, así, así. Y el problema es que el asentamiento no es luego, luego, sino a los 2 años o al año empiezan a sumirse, porque toda esa zona está minada. Uh-huh. Y tenemos hasta proyectos donde, por medio de una diputada hace 22 años también, sacó ahí en la Escuela Ojeda, está todo minado, todo lo que es Camino Real Toluca. Hay minas completas. Pero ellos dicen que tienen mucho dinero. Uh-huh. Si nosotros tenemos dinero para tapar adelante, atrás, al medio, así nos dijo el arquitecto. Para donde quieran. Entonces tenemos el dinero y la tecnología suficiente para hacerlo. Uh-huh. Eso no es ningún impedimento, uh-huh, para ellos. Uh-huh. Pero el problema es de que en ese momento que se termine y después el tiempo, sí, como dices tú, se empiezan a jalar, se empiezan a abrir las casas, uh-huh, y ese es el problema después. Otra cosa que decíamos, por ejemplo, él tiene como 60 empleados, uh-huh, en su negocio. ¿Te imaginas al cerrar ahí? Bastantitos. Al cerrar ahí, ajá, ¿quién los va a indemnizar? Ajá. Si no tienes ventas. Claro. También el abogado nos dice, eso tiene que entrar ahí. Esos negocios se les tiene que indemnizar. Porque el problema no fue de él, el problema fue del gobierno para hacer la obra. ¿Tus empleados ya te han dicho algo al respecto? Sí, tienen mucha inquietud, así como dije hace unos momentos, uh-huh, la gente tiene mucha inquietud y no hay peor temor más que a lo desconocido, a lo, claro, que no se conoce. Entonces, uh-huh, si se conociera, bueno, otra cosa habría, porque cada quien va teniendo alternativas de cómo solucionar las cosas. En este caso no lo hay ni para los vecinos ni para los trabajadores, y no nada más mis trabajadores, o sea, la avenida pasando desde Camino Real de Toluca, desde lo que converge con el periférico, anillo periférico, que es donde pretenden llevar a cabo el viaducto, que trocaría hasta Vasco de Quiroga con el tren interurbano, está lleno todo ese corredor, por así decirlo, uh-huh, está lleno de negocios chicos, ¿verdad? Medianos y grandes, entonces son muchísima gente la que realmente vive de esos negocios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí yo les pongo un ejemplo. Hace un rato decía Lorenzo acerca del tiempo, ¿no? Sí. De que a veces un deprimido que dice se va a dilatar un año, en realidad se dilata 2 años. Sí. Años. Y lo vemos, sí, como un ejemplo tan solo en el corredor Masaryk. En el, uh-huh, corredor Masaryk dijeron, claro, que iban a ser 8 meses. Sí. En realidad son 16 meses. Y todavía por ahí vemos, si recorremos la avenida, vemos que en partes no está concluida, ¿no? Entonces, ese es uno. Pero sin embargo, las afectaciones no nada más van en forma estructural hacia las casas, hacia los edificios, etcétera. Uh-huh.
sino lo que va a perjudicar en eso, en la cuestión económica, hacia todos los que hacia todos los propietarios que tenemos de alguna forma algún negocio. Uh-huh. Y más aún hacia las familias, ¿no? Yo soy de las personas que digo, bueno, yo no tengo un empleado, es una familia. Si tengo 10 empleados, son 10 familias. Claro. Entonces, imaginémonos la cantidad de trabajadores que hay ahí, sí, que se va a ver afectado. Y si vuelvo con el ejemplo que les dije de Mazarik, yo recuerdo que en Mazarik también la inquietud de parte de los propietarios, restauranteros, etcétera, es qué hacemos porque no tenemos ingreso, no hay venta, ¿no? Y por ahí salió que el gobierno de la Ciudad de México los iba a hacer como a dar una pequeña indemnización, algo así como un salario mínimo para cada quien, ¿no? En realidad pues es absurdo, ¿no? Claro. Es absurdo, y eso porque lo pelearon. Y veamos también la capacidad económica de la gente de Polanco, uh-huh, contra la capacidad económica de la gente que tenemos del lado poniente de la ciudad. De acuerdo. Entonces eso es lo que en un momento dado pues queremos, no nos negamos nosotros a ese futuro, ¿no? Por el contrario, porque sabemos perfectamente pues que va a ser utilizado a lo mejor ya no tanto por nosotros, sino por nuestros hijos, nietos, etcétera. Ahora, por ejemplo, empleados que tienen 30 años, como el otro que trae un empresario, tiene 30 años trabajando con él, ¿cómo los indemnizas, uh-huh, al cerrar esto y que no tengas ventas? Pues si no tienes, eso es lo que hay que ver. Si nos van a pagar, adelante, háganlo, para eso es. Pero si no te van a pagar. Uh-huh. Sí, no está cayendo. A ver, Eduardo, ¿qué es lo que le recomiendas aquí a nuestros amigos de esta zona de Santa Fe? A ver, porque hay dos, me parece que tenemos que tener dos recomendaciones de tu parte. La primera, precisamente para los empresarios, porque hay muchos empresarios que tienen varios empleados, a lo mejor desde 12 empleados hasta 60 empleados, hasta 100 empleados. A ellos, en primer lugar, ¿qué les recomendarías? Pues como empresarios, sí, efectivamente la afectación sería muy grande, porque como lo comentaba aquí, no nada más es una familia la que depende de ahí, sino son muchas familias de cada uno de los empleados que están dentro de la empresa, ¿no? Yo lo que le sugeriría en determinado momento es sentarse con las partes para poder llegar a acuerdos en cuanto a las reubicaciones, en cuanto a las afectaciones que tendría usted como empresario y que tendrían los demás vecinos y todas las personas afectadas en ese sentido. Creo que por lo que he escuchado no han tenido todavía esas reuniones. Nada. Derivado de eso, bueno, pues poner sobre la mesa qué es lo que ustedes están solicitando, qué sería lo que les afectaría para que se llegara a un acuerdo. Como lo mencionaba aquí nuestro buen amigo Lorenzo, ¿hay alguno, qué tipo de seguros son los que quedarían, digamos, adecuados en este tipo de situaciones? Porque indudablemente, a lo mejor, tal vez no es la primera vez que sucede una situación así. Bueno, la mayoría de las empresas, cuando hacen este tipo de obras, hay un seguro que se llama responsabilidad civil, y ese seguro les cubre e indemniza todas las afectaciones que llegan a hacer a terceros derivado de la obra o la actividad que estén desarrollando. Uh-huh. Entonces, habría que ver cuál sería la vigencia de ese seguro, tomando en cuenta las afectaciones posteriores que se darían a la zona, como son los hundimientos, las cuarteaduras, etcétera, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí sería, tipos de seguro, ¿no? Así es, yo creo que ahí sería conveniente analizar las cláusulas del seguro que les otorgaría la empresa responsable de la obra, uh-huh, y qué duración tendría y qué afectaciones les pudiera cubrir en un futuro, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso sería acercarse a analizarlo con detalle y ver si cubre las expectativas que ustedes quisieran que les cubrieran en el futuro, ¿no? Vaya, pues la verdad, claro, que esa es una buena recomendación, ¿no? Definitivamente, Miguel, estamos de acuerdo en ese sentido. Aquí el detalle es precisamente que lo más importante es que falta eso, que nos sentemos y que las autoridades se sienten con nosotros precisamente para que dialoguemos. No se trata de pelear, ni mucho menos, ¿no? Sí, por supuesto. Sabemos perfectamente que, de que cuando se tiene un proyecto, pues el proyecto se va a realizar. Uh-huh. Más con la seguridad que presentó en sus declaraciones el secretario de Comunicaciones, sí, últimamente. Entonces, bueno, y partiendo desde el punto de vista que le comentamos también, que no estamos en contra de esas obras, ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. Lo único que queremos nosotros realmente es sentarnos a platicar con ellos para que juntamente pues le veamos las alternativas más adecuadas, ¿no? Que en un momento dado,
y tomen en cuenta lo que nosotros también proponemos, ¿no? Bueno, y malo, y hay otra cosa, esos proyectos no tienen ningún beneficio para Santa Fe ni las colonias. El viaducto que quieren hacer es del periférico al centro comercial de Santa Fe. El tren igual, del centro comercial de Santa Fe al observatorio. No tiene ninguna bajada, nada. A nosotros no lo van a utilizar para de paso. Pero nosotros no nos benefician a nada. Al contrario, nos van a perjudicar. Tú dijiste, no, pues si es un beneficio, puedes bajar. Es adelante, ¿no? Pero si no tenemos ningún beneficio, entonces los que salen beneficiados serían los ricos, los de Santa Fe City. Entonces, ¿cuál es ese es el problema, entonces? Sí, ese es uno de los grandes problemas. Hace un rato les comenté acerca del costo-beneficio. O sea, creo que cuando se trata de hacer una afectación o hacer una negociación, como muchas veces se hace, es bueno, todos vamos a ganar. Así es. ¿Verdad? Pero aquí, en este caso, los colonos a los cuales representamos, pues, ¿qué es lo que van a ganar? No, esa es una de las grandes preguntas. ¿Qué es lo que van a ganar? ¿Qué tal? Y no se trata precisamente de ganar, sino de lo que se trata es de no perder. No perder, claro. ¿Verdad? A ver, y también en este sentido, ¿qué tanto han estado unidos los vecinos? Porque indudablemente se necesita unidad, ¿no? Claro. Bueno, mira, hay tres grupos generalmente, ¿no? El primero, nosotros fuimos los que empezamos a abrir los caminos, en la opción de Colombia. Después se abrieron en otro grupo que se llama Vecinos Unidos. Y otro grupo que es los presidentes de colonias, de las colonias afectadas, gente del delegado saliente, son todos los que son los coordinadores. De Leonel Luna. De Leonel Luna. Ajá. Entonces, nosotros, desde que la fundamos, somos puros dueños propietarios de predios y negocios de la avenida. Eso fue el objetivo, porque ya esperábamos cuando inició la Ibero, iba a haber una ampliación, que fue cuando empezamos a hacer esto, y no se hizo, fue en 1992. Y el otro son gente del pueblo, que lo siente, pero que no son muchos, la mayoría no son propietarios, o son vecinos, o viven en colonias más abajadas, o viven con sus suegros, y ellos son los que están más aferrados a este problema. Nosotros estamos un poco más de negociación, de diálogo, ¿no? Porque inclusive hay un funcionario que habló conmigo, que era el director jurídico de la delegación hace 6 años, y dice, mira, yo voy a negociar con ustedes. Yo negocié en la vía poniente, y los que más se oponen son los que no son dueños de los predios. Son los que más se aferran a que no se haga el proyecto. Dice, pero se les va a pagar hasta más de lo que tienen. Eso nos dijo. No he tenido, no sé si lo conoce, se llama Lucatero, Jesús Lucatero. No. Fue director jurídico y de gobierno de la Acción Álvaro Obregón. Entonces me dijo, cuando quieras hablamos, háblame en 1 o 2 meses y nos sentamos a ver cómo va eso. Pero lo que se va a hacer, quieran o no quieran ustedes, y hagan lo que hagan. O sea, como más o menos se va a hacer ahora, ¿sí? ¿No? Más o menos. Lo dijo, como lo comentó en sus declaraciones, secretario de Comunicaciones, ¿no? Ajá. Pero así no lo puso. Y ya lo vemos, ¿no? Porque tan solo en el Estado de México, pues ya vienen, pues casi entran tocando las puertas de la Ciudad de México, ¿no? Y sabemos perfectamente que pues eso no se va a detener. Claro. ¿Verdad? Pero pues sí, debemos de ser tomados, ¿no? Pues, en cuenta para efecto de... Hay que darles el apoyo lo más que pueda ustedes. Sí, por supuesto, ¿no? Para esto y ojalá ¿cómo se llama? Lleguemos a una negociación bien con el gobierno, ¿no? Y tomando en cuenta también los de los seguros. Oye, cuando voy a hacer algo y estoy en buena lid, no te preocupes, todo está a salvo. ¿Sí? Pero el chiste es que no nos dice nada, todos nos ocultan, nos quieren ver que a ti no, como que dice, tú no sabes esto se va a hacer, quieras o no quieras. Eso yo creo es una imposición. Y yo pienso que si es el gobierno socialista que tenemos aquí, que ve por los pobres, no sé por qué pobres está viendo, porque por los pobres de Santa Fe no está viendo, está viendo por los pobres de allá, de Santa Fe City, los que tienen el dinero, sí está viendo por ellos, pero por los de aquí. Es un pueblo, es un partido que debe estar para ayudar a toda, al proletariado, ¿no? Como decían los Marx. Claro. Pero es al contrario. Está al revés. Al revés. Ay, Dios mío. Bueno, pues estamos aquí platicando con nuestros amigos de la zona de Santa Fe, también aquí con nuestro asesor financiero Eduardo Cuenca. Vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. En Dayman
Contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Daiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv. Tenemos el teléfono ahí, desde hace rato se los quería proporcionar, está bastante grande. Es el 63 86 84 44, así si ustedes quieren comunicarse también con nosotros en la pantalla de Aztele.tv. A ver, vamos a la etapa de lo que son las conclusiones de este asunto del tren interurbano. ¿Cuál es el llamado que ustedes le hacen a las autoridades, tanto federales como locales, en este caso del Distrito Federal? A ver, Lorenzo. Mira, yo le pido al señor Mancera, uh-huh, que cambie ya su gabinete, ojalá ya nos hayan quitado a Ricardo Ríos Garza, uh-huh, que era una piedra en el camino, de que por favor nos sentemos a las mesas de trabajo que teníamos, hicimos con él 3 meses de trabajo, uh-huh, y que tomaran en cuenta nuestras opiniones, y que no nomás lo que ellos digan. Uh-huh. Por otro lado, cuando también con el gobierno federal, con la gente de ferrocarriles, uh-huh, también queríamos que en un momento dado se sentaran con nosotros y vieran también la parte federal, donde ellos pueden pasar su proyecto y que no afectan a nadie, y que llegáramos también a ver también dónde se va a afectar, o si se va a afectar, que nos digan exactamente el proyecto verdadero, cuándo, cómo, y hasta dónde llegarían las afectaciones, pero paso por paso, qué seguro nos van a dar, qué indemnizaciones, si las hay, qué requisitos se van a necesitar, qué papeles debe de tener el propietario de cada casa. Uh-huh. Yo desde que fundé la asociación, teníamos ese problema, yo les decía a ellos, por favor, paguen todos su predial completo, que muchos, por ejemplo, tienen una planta, uh-huh, ante tesorería, y tienen 3 niveles. Tienen no regularizado. O sea, que regularices ante tesorería y ante la delegación, uh-huh, todo, para y tus escrituras en orden, para que en un grado caso que llegamos no haya problemas de que no te van a pagar porque no tienes papeles. Claro. En Santa Fe muchos no les pagaron también, nos decían, porque estaban intestados, no tienen escrituras, hay problemas, ¿a quién le pagas? Claro. Entonces, esto también es otra de las poblaciones. Y también que, por favor, a la gente del Capurín, que nos esté oyendo, uh-huh, que por favor, por ahí va a pasar el tren, por favor, esa es una zona federal, que vayan a regularizar sus construcciones, sus escrituras y todo, porque ahí sí tienen que pasar a comer del lugar. Uh-huh. Y que esa gente, por favor, acuda con nosotros, con el ingeniero Florentino o conmigo, o que nos hable el teléfono 52-73-0103. Sí, pero más lento. 52-73-0103, uh-huh, que es el de la Unión de Colonos Camino Real. Muy bien, a ver, un mensaje final. Bueno, Miguel, primeramente agradecerte la atención que
que tienes para con nosotros en este espacio. Y y en relación a las autoridades, yo lo que les pido es precisamente que nos den una información más clara, más fidedigna, que sepan que nosotros no queremos pelear, que lo que queremos es darles solución, buscando alternativas juntamente con ellos, que no nos cierren las puertas cuando nosotros las toquemos, ¿verdad? Para que de esa forma nosotros podamos también tener una mayor certeza de qué es lo que vamos a hacer, para poder informarle también a los demás vecinos, toda vez que muchas de las veces ellos no tienen a veces ni acceso a la información, y mucha gente también que puede tener acceso a la información, me hablo sobre la gente ya mucho mayor, que no pueden a veces captar la magnitud de este tipo de afectaciones por la obra de que se trata. Entonces, que por el conducto de nosotros podamos ser, si tenemos un dato fidedigno, podamos nosotros también asesorar a las personas, o cuando menos informarles, ¿no? En ese sentido, yo sí le pido a las autoridades que, pues, no tanto que se acerquen a nosotros, sino simple y sencillamente que nos reciban para que podamos dialogar al respecto, ¿verdad? De acuerdo. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, Eduardo, sobre esta misma vertiente, que estamos en la parte de las conclusiones, recomendaciones que tú le harías, sobre todo muchas personas que a lo mejor desgraciadamente podrían perder su empleo, porque hay que ver los diferentes escenarios, que pudieran perder su empleo, pero están afiliados al Seguro Social. ¿Esas personas de facto ya perderían esos derechos en el Seguro Social, o hay una manera de seguir con ese seguro? Bueno, de hecho, los beneficios no se pierden. Al momento de que llegaran a ser dados de baja del Seguro Social porque se acabara la relación laboral, ellos pueden contratar la continuación voluntaria en el régimen obligatorio del Seguro Social. Es un beneficio que tienen por ley, y con lo cual conservan los derechos que la ley del Seguro Social les otorga. Digo, definitivamente, en conclusión al tema, la falta de información siempre genera incertidumbre, y es el caso que está sucediendo en este tema, ¿no? Yo creo que una mesa de diálogo con información, datos duros, información básica, para que sepan qué es lo que está sucediendo y qué es lo que les va a afectar, les ayudaría mucho para, en base a ello, poder ir tomando decisiones, ¿no? Si voy a reubicar mi empresa, cómo me van a apoyar para reubicarla, hay muchos... Ese es un buen punto del que acabas de mencionar. ¿Es muy caro reubicar una empresa? Pues definitivamente depende del tipo de empresa, yo creo, ¿no? Porque a lo mejor si es una empresa comercial, pues en una mudanza se llevan todos, si son oficinas, etcétera. Pero si hablamos de una industria de transformación, pues obviamente hay que volver, desinstalar máquinas, volverlas a instalar en otro domicilio. A ver, poniendo el ejemplo de tu empresa, ¿de qué es tu empresa? Yo me dedico al ramo de la ferretería, ¿verdad? El ramo de la ferretería y el ramo de los salones de fiesta. Entonces, sí, efectivamente, como lo comenta acerca de lo que requerimos y lo que puede suceder con respecto a los trabajadores, es cierto, o sea, acerca de que no pierden sus derechos, para efecto del trabajador. O sea, el trabajador, ya sea que en un momento dado, bueno, pues vaya y busque trabajo en otro establecimiento, en otro lugar, o que contrate el seguro facultativo, o sea, el seguro voluntario, ¿no? Y para efecto del trabajador. Ahora, el traslado, como tú decías, preguntabas, Miguel, cuesta mucho llevarse un negocio a otro lado. Y pues aquí, bueno, en cuestión de infraestructura, pues sí depende del tamaño de la empresa, ¿verdad? Pero para efecto de establecimientos comerciales que están abiertos hacia el público, hay que tomar mucho en cuenta el crédito. No económico, sino el crédito de la empresa, o sea, confianza, todo lo que genera para efecto del cliente, ¿no? Eso no se podría medir así tan rápido como con dinero, cuánto nos costaría, ¿verdad? Porque es un poquito difícil que te conozcan nuevamente en otro lado. Eso lleva un proceso en tiempo, Eso, pues sí, sería uno de los detalles, de los perjuicios. Luego, lo otro es acerca de que la mayor parte de negocios que están establecidos en la zona son negocios que ya tienen unos derechos de uso, ya debidamente convalidados, porque son negocios que tienen décadas, ¿verdad?
Y si digamos en un momento dado se trata de que se traslade uno a otro lugar, hay que buscar a dónde se va a trasladar uno, en qué zona se va a trasladar uno, pero que también podamos tener ese derecho, ¿no? O sea, recuerda que aquí en la Ciudad de México, a partir del reordenamiento urbano, pues ya cuenta mucho el uso de suelo. Hay lugares donde no se puede establecer una fábrica, donde no se puede hacer cualquier tipo de industria, ¿verdad? Entonces, pues ya es un poquito difícil. Y dependiendo también del tamaño de cada negocio, pues habría que ver también si en un momento dado cabe en determinado espacio, cuánto nos costaría, ¿verdad? Ahora, simplemente por comprar un predio, ¿no? ¿Cómo ves esta situación, don Eduardo? Sí, efectivamente, Miguel, el crédito mercantil para las empresas es un activo intangible que le da valor a cada una de ellas, ¿no? El volverlas a reubicar en otro lado, pues llegarían en determinado momento a impactarles en ese porque crédito. Porque el señor tendrá que pagarlo, ¿no? Claro, bueno, de hecho, sí, la reubicación y todo lo demás, pero ya lo que él ganó y generó de crédito ante su clientela por la ubicación en donde estaba, pues al cambiarse no pudiera llegar a perder, ¿no? Uh-huh. Como te vuelvo a repetir, el crédito mercantil es un activo intangible de las empresas que le da valor a cada una de las de las empresas, ¿no? Entonces podría llegar a tener una afectación en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y es algo que bueno, pues se tendría que valorar también en ese tenor. Muy bien, también ¿qué otra recomendación tú le harías a todos los habitantes de esta zona, de lo que es Avenida Vasco de Quiroga, en la parte del pueblo de Santa Fe, que se puedan ver precisamente afectados por esta obra del tren interurbano? Es decir, ¿en qué tendrían que hacer para, pues, de alguna manera cuidar ya ahorita sus finanzas, pues obviamente, pues para que no se queden en cero? Porque una situación, imagínate que les tiren su casa, su negocio, se queden sin chamba. ¿Qué les podría recomendar? ¿Algo que...? Pues mira, un punto muy importante, como lo comentaban, es tener regularizada su inmueble, tener regularizada su propiedad, porque ese es con lo que ellos podrían ampararse de la indemnización a la cual tendrían derecho. Sí, eso es muy importante. Yo creo que es lo fundamental que tendrían que tener en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Porque si yo no tengo con qué acreditar mi propiedad, pues obviamente no tendría derecho a alguna indemnización. Yo sí los invitaría a que regularizaran, tuviera todos sus papeles en regla, prediales, escrituras, etcétera, para con ello poder comprobar en determinado momento si se requiriera para una indemnización. Que por cierto, hablando de la regularización de los documentos, estos que estás comentando de una propiedad, ¿es muy tardado una regularización? Pues mira, yo creo que depende de cada caso en específico, ¿no? Porque si pero hablamos, no son tiempos cortos, ¿eso? No, obviamente, digo, llevan un proceso, hay que hacer trámites ante dependencias gubernamentales y sabemos que también tienen sus tiempos, ¿no? Tienen sus tiempos, entonces pues eso hay que tomarlo en cuenta, que no es de la noche a la mañana. Así es. ¿No? Uh-huh. Siempre y cuando todo esté bien claro y bien pagado. Claro. Uh-huh. Y ahora también el detalle sobre lo que comentan acerca de esto es el tiempo, ¿no? Como comentaba ya hace un rato, ya estas obras ya están tocando las puertas de la Ciudad de México. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿en qué tiempo van a estar ya construyendo aquí en la Ciudad de México? Sí. Y contra lo de la gente, que también nosotros estamos preocupados por eso, acerca de que mucha gente que a veces no tiene ni escrituras, no ha sido regularizada su construcción, aunque tengan escrituras, claro, ¿verdad? Y eso pues también cuesta. Y en tiempo, yo creo que pues es algo también que por lo que tenemos que sentarnos a dialogar, de que se nos dé oportunidad a que las construcciones que no han sido regularizadas, los predios que no han sido regularizados, pues se nos dé un plazo, ¿no? Uh-huh. Se nos dé un plazo también. Pero todo parte nuevamente acerca de cuáles van a ser los trazos, ¿verdad? De esas obras, ¿no? Eso solamente nos lo puede indicar un plano ya debidamente, un plano ejecutivo, donde sí diga, ahora sí que con medidas, colindancias, etcétera, con todo eso, cuáles van a ser los predios que están sujetos a esas afectaciones. No. Porque hay un derecho de vía que tampoco han dicho ellos. Uh-huh. En el amparo le dijeron al diputado Santillán que se iba a quitar el derecho de vía. No puede ser, porque en caso de un accidente arriba del tren no hay amortiguamiento. Tienes que tener un espacio para una casa de un accidente o algo, un cambio abajo. Y no puedes estar pegadito a las casas.
también ese es el otro, que no, la gente no ha visto esto, el famoso derecho de vía, que son 15 metros de cada lado. Hay que tendrá que pasar, Eduardo, en cuanto a las aseguradoras. Las aseguradoras tendrían que, a ver si replanteo mi pregunta. Los vecinos de Santa Fe tendrían que hablar con una aseguradora para ver este tipo de situaciones que se pudieran presentar, o la empresa tendría que sentarse con esa aseguradora, porque indudablemente en estos casos en particular me imagino que no están marcados, ¿no?, como para asegurarlos. Claro, bueno, en este caso la empresa que desarrolla la obra se sienta con la aseguradora y pide el producto en específico para la obra que va a desempeñar, ¿no? Uh-huh. Ellos tendrían que tener el desglose de esa póliza y que les indique cuáles son las coberturas que le está dando por las afectaciones que se llegaran a ocasionar, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que ellos tendrían que es acercarse a quien está ejecutando la obra para que les muestre el documento, la póliza, donde vienen las coberturas que esa póliza le está dando y que es en base a las afectaciones que se llegan. O sea, antes, en el proceso y después. Claro, en el proceso, obviamente, pues ahí debe de venir. Se cae, por ejemplo, al norte de Israel se cae una ballena, una casa. ¿Quién te lo va a pagar? Es parte de lo que la póliza debería de cubrir, que son las afectaciones que tenga la obra por la responsabilidad civil. Pero sí tendrían que sentarse las partes, pues precisamente sí, para que les den. Para que no haya vacíos, ¿no? Claro, porque a lo mejor las aseguradoras también, ¿no? Bueno, es que no estaba bien establecido en el contrato. Claro, aquí el punto es de que se analice el documento. Ajá. Que contrata la compañía con la aseguradora. De acuerdo. En la cual, bueno, pues especifique la obra que se va a desempeñar y cuáles pudieran ser las afectaciones que se dieran, ¿no? Esa responsabilidad civil la aseguradora la asume y le cubre a los afectados en determinado momento si existiera un siniestro. Muy bien. Bueno, pues estamos en los últimos minutos aquí de Si Yo Fuera Servidor Público, y la verdad estuvo muy interesante la plática que tuvimos con ustedes. ¿Nos pueden repetir el número telefónico, el correo? 5273-0103, y el correo es Unión de Colonos Camino Real, @hotmail.com.mx. Oigan, por cierto, ¿no han buscado a Laura Ballesteros? Digo, ya está con el señor Miguel Ángel Mancera. Ya me dio cita para la próxima semana. Ajá. A lo mejor la tenemos para acá. Ah, bueno, pues excelente. Muy bien, sí, que venga. Ahí me avisas. Claro. ¿Eh? Es nuestra nueva funcionaria de movilidad. Sí. ¿Qué hora está a favor de Mancera? Bueno, yo me imagino que debe tener cierta independencia, imagino, ¿no? Ajá. Porque ella siempre es una persona de mucha honorabilidad y mucha decencia. Bueno. Tú la conoces. Sí, por supuesto. Pues esperemos que así siga, ¿no? Así es. Muy bien. Un mensaje final, mi querido Eduardo. Miguel, bueno, pues gracias las recomendaciones. Por la invitación. Y bueno, pues yo les recomiendo a todos los jóvenes, cuando hablamos en un principio en el tema del retiro, uh-huh, a que se acerquen a la información que publica también la AMAFORE, que son tips muy buenos para poder... La AMAFORE es la Asociación Mexicana de Afores. Ajá. Que es la que se encarga de publicar información acerca del sistema de Afores. Ajá. De en qué les puede ayudar para que en un futuro obtengan un retiro digno. De acuerdo. ¿Sí? Efectivamente, las Afores es un esquema que se diseñó para pensionar, para jubilar a las personas del 97 en adelante. Ajá. Pero no son suficientes para obtener un retiro digno. De ahí que yo... los invito a que puedan hacer aportaciones voluntarias. Las Afores son un muy buen esquema para poder ahorrar y poder labrar un retiro digno cuando lleguen a la edad de 65 años. Muy bien. Bueno, pues ahí ya lo escucharon al señor Eduardo Cuenca, que lo vamos a tener muy seguido aquí en este espacio de Si Yo Fuera Servidor Público. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Ya lo sabe, semana con semana, temas de participación ciudadana para todos ustedes. Estamos, por supuesto, aquí en la pantalla de Aztele.tv. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.